Bueno, les eh, voy a hacer un video un poquito largo porque esto tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, me soleo un Rosie, un jefe de incursión espectacular, ¿no? De una creatividad increíble. Aparte con este evento psico tener un Rosie en, en incursión realmente es sumamente útil, ¿no? Entonces, bueno, me acordé de que hace mucho que no, no les hablo, de qué ocurre si se utiliza un dito para eh, pelear un jefe de incursión, ¿no? Entonces, al mejor estilo, bien encabronado, acá les pongo eh, tres ditos, 100% que tengo. Y les voy a mostrar, después de, de, esta, de estos dos minutos eternos que no terminan nunca, ¿no? para pelear el Drowsy, esta genialidad de Niantic de jefe de incursión. ¿no? Pero, como ven, también lo hice en privado, porque yo aprendí en Go Rights. Eh, de, de la gente con la cual hacíamos las incursiones que siempre por las dudas hay que hacerlo en privado no vaya a ser que un fly hijo de puta se meta y te cague la, 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 la incursión no esto es una cosa y, y aparte como como yo sigo con esta serie de solear eh, distintos jefes de incursión, bueno, ya vieron algunas veces el soleado en otra oportunidad, jefe de incursión, pero este es un jefe de incursión muy especial, que lo hablé con Hugo Moyano y me lo tuvo unas horas más, le pagó las horas extras para que se quede el drowsy si este. ¿no? Porque eh, Rousey después se convierte en la evolución en hipno. Y son estos eh, violadores que salen de noche a, a violar a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, le dije a Hugo Moyano, mira, hazme un favor, tengo que hacer el video, tengo que mostrar cómo se solea un Rousey, qué pasa si lo soleo solamente con Dito. Porque estas son las genialidades de los otros canales, ¿no? Donde muestran realmente un hype y una emoción realmente... Eh, ilustrativa para la gente de que aprenda qué es lo que ocurre. Miren ahí el dito, ¿no? El dito cuando se pelea contra otro se convierte exactamente en la misma cosa que lo que tiene enfrente, ¿no? Es como poner un espejo y mirarse en el espejo la cara de boludo que uno tiene. Pero bueno, esto no lo digo por mí porque yo soy un tipo sumamente piola. Así que bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, después de, de tres ditos... 100%, he logrado solearme al Drowsy, que fue, fue una emoción impresionante porque van a ver que me sale shiny. Algo que realmente eh, muchos eh, me dicen, che, qué, qué frustración, no me sale. Bueno, yo ya tengo varios shiny, ¿no? Y este me salió shiny, ¿qué le vamos a hacer? Y muy bueno, aparte, muy bueno, la verdad, que un jefe de incursión de 10 puntos. Y tuvo. le tuve que pagar las horas extras para que quede ahí un rato más. Pero bueno, y, y el tema del Shiny lo arreglé también con, con mis amigos de, de Pokémon GO. Y le dije, mirá, te tiro unos mangos más, pero para que el video tenga un poquito más de, 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 de emoción, de, 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 de todo esto que. Porque ellos, ellos nos trolean, ¿no? Y yo creo que ellos, como no tienen una diversión, entonces hacen todas estas cosas a propósito, como para para que nosotros nos caguemos de risa. Y yo la verdad que lloro, no me puedo cagar de risa de todo esto. Pero bueno, ellos tienen 2.000 palos verdes que facturaron y yo no facturé este mes ni siquiera un peso. Eh, soy uno de los tantos indigentes que hay en este país, que creo que llega al 35%. Pero bueno... Y después voy a hacer una, una cuestión práctica, ¿no? Cuando se termina eh, el, el jefe de incursión y, y, y lo logras vencer como yo, que lo logré vencer después de un esfuerzo impresionante, entonces lo atrapas. Una vez que lo atrapaste, tenés que girar la, el disco, el fotodisco del gimnasio para que eventualmente. Si sí, es que, como en mi caso, que hace varios días no hago ninguna incursión, te tire de vuelta el pase, porque los pases gratis de incursión te los tiran en los gimnasios girando el fotodisco. Esto lo digo para los que empiezan a jugar, que seguramente los que me miran en el canal son todos noveles que nunca jugaron a esto, ¿no? Eso es una valla eh, dorada, esto es un caramelo que se convierte en cualquier... Es como un dito el caramelo especial. Y después los polvos estelares que son como las pastillitas azules, que vos te lo tomás entonces el polvo te, te aguanta un poquito más. Y esas bolas blancas que no se pueden guardar se llaman Honor Ball. Bueno, 555, si hubiese salido 666 hubiese sido más divertido. Pero me salió 555. Vieron que era Shiny, ¿no? Bueno, y obviamente lo evoluciono inmediatamente en Hipno porque eh, me salió 100%, es 100% esto es la otra cosa buena que ocurre en las incursiones: cuando uno hace una incursión, por lo general le tocan buen, buenos, buenos, buenos... Eh Buen porcentaje, ese, ese es el pase, ¿no? Yo pensé que me iba a dar el pase de, de Oxys porque hoy eh, anunciaron que iban a dar el pase de Oxys, pero bueno. Y después no se olviden, como en este caso, de eh, revivir, ¿no? Revivir, estos son los revivir, hay dos tipos de revivir y después están las, la, las pociones para revivir al 100% el bicho. Y si tenés suerte, en algún momento te amplían la mochila de Pokémon y entonces podés tener algo más.